Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido, bienvenida. Señales, como siempre, todos los lunes estamos por aquí un ratito para acompañarte, para que empieces muy bien tu día, empieces muy bien tu semana. Último día de septiembre, empieza ya el mes de octubre. ¿Qué falta para la Navidad, para el cierre de año? Absolutamente nada. Espero que hayas desarrollado muchas cosas importantes y también. Hay que decirlo, toda la vida, a lo largo de la vida, a lo largo de los años también, la vida nos reta, nos pone al frente de situaciones, pero siempre es para salir fortalecidos de todo lo que vivimos. El ego siempre espera cosas positivas, que haya dinero, que haya trabajo, una pareja, desarrollar cosas, pero no le damos el valor a las pruebas. Cada prueba que tú has tenido te ha dejado más sabia, te ha dejado más sabio, y eso hay que valorarlo porque en realidad es... Es luego de las pruebas que terminamos siendo las personas que somos. No de lo bonito, de lo bonito en realidad muy, muy poco se aprende. Bueno, empieza señales. Espero que estés súper ya con los ánimos puestos para escuchar tu signo del zodiaco y tenemos claro tu horóscopo, tránsitos. Vamos a hablar un poquito de lo que viene: viene un eclipse. Ahorita nomás el miércoles, así que tendré una energía también para poder comentarla aquí en el programa. Tus preguntas son bienvenidas. ¿Tienes alguna duda? Por favor, escríbenos qué quieres saber. Ya sabes, pregunta puntual, respuesta puntual. Como siempre todos los lunes, vengo muy bien acompañado de mi queridísima Zoraida. Zoraida Ringifo, ¿cómo estás mi querida amiga? Muy bien, Jan, muchas gracias, buenos días. Acá ya terminando con septiembre y se imagínate, viene nuestro mes. Imagínate, ahorita, sí, 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 tenemos que planificar algo. Sí, ¿eh? sí, sí. Me encanta tu polito. ¿eh? Ah, muchas gracias. Sí. <laughs> está muy bonito. Sí. Brogu. Sí, ya se nos está yendo el invierno, Soraya. Se nos está yendo el invierno y como que hay una serie de cambios, ¿no? <laughs> eh, bastante fuertes, sí. oye, de verdad tremendísimos. Y habíamos mencionado la vez pasada de la oposición de Saturno con Mercurio, que ha dado todo el tema también de transporte, problemas con los transportistas, las huelgas, todo lo que está pasando. Es curioso porque tiene que ver con esta figura de Mercurio, comunicaciones y transporte opuesto a, a Saturno, ¿no? ¿Cómo se siente la influencia astrológica? Totalmente. ¿No? Empezamos, señales, Por favor. Una idea. <laughs> empezamos viendo los tránsitos planetarios. Bueno, yo tengo aquí directamente puesto la carta de lo que sería el eclipse en Lima. Claro, tendremos la luna pasando por encima del Sol, Esta, esto se llama ocultación de la luz, un eclipse es una ocultación de la luz, es una pérdida total de la luz, pérdida total o parcial, por eso hay eclipse parcial o total, y cuando específicamente la Luna y el Sol se juntan con los nodos, que son estos dos corchetitos que tú ves acá justamente esos son puntos de oscuridad un eclipse es una, una, una anulación de la luz si la luz es la vida el principio de un eclipse es que el eclipse mata algo finaliza algo siempre mira en tu carta astral dónde cae el eclipse porque tiene que ver con el final de una situación con el, cuando el eclipse es de la luna eh, lo que muere o lo que finaliza o lo que se interrumpe o lo que se distorsiona tiene que ver con el mundo emocional si el eclipse es solar en este caso va a ser solar tiene que ver con el mundo de, eh, por ejemplo, la vitalidad, la energía. Si tiene que ver, puede ser, por ejemplo, con la salud. Tienes que cuidar un poco tu salud si te cae en el ascendente. O la salud de un ser querido si te cae en la casa 4. Si te cae en la 7 sería de repente tu pareja, el final de una relación. Anuncian finales y anuncian cortes. Y en este eclipse está en, en la casa 9 para el Perú. Temas ligados, por ejemplo, a aeropuertos. Y no es, una, no es un eclipse tan favorable porque tiene un mal aspecto de Marte. Martes suele dar violencia y conflictos, entonces pueden haber pueden haber temas con aeropuertos, pueden haber temas con el Congreso. La 9 tiene que ver con el Congreso y con las relaciones internacionales que tenga el país. Lo vamos a ir viendo poco a poco a lo largo del programa. Vamos a ver qué le sale en el tarot para el primer signo del zodiaco. Tengo el tarot Universal Tarot para el día de hoy. Tremendas cartas, dice Soraya. Así es, inmensas. ¿Tú las puedes barajar, Soraya? ¿Lo has intentado barajar? no lo puedes? ¿Con tu manita chiquitita? <laughs> Vamos a ver. ¿Pero la tienes en chiquita esta de acá? ¿Universal? Creo que sí tienes un Universal. No, no tienes Universal. Te voy a regalar. Para Navidad vas a tener tu Universal. Vamos a ver qué le sale para Aries este, esta semana de eclipse. Que te cae en la casa 7 Aries, la casa de las relaciones. ¿eh? Si hay una relación toxicona ahí, puede terminar. Atención para el signo bien barjadita de Aries. Aries, esta va a ser una semana para empezar donde se va a notar tu fuerza y tu garra, tu energía, tu deseo de tener el control de las cosas. Vas a resaltar por capacidad. Vas a tener una gran vitalidad para poder enfrentar situaciones que de alguna forma la semana pasada han sido negativas para ti. Vuelve tu fuerza, tu deseo por manejar las situaciones más adversas o complejas que has tenido al frente con un gran dominio, con un gran control, con una gran seguridad. Pero ¿qué puede pasar? Tu relación con los demás, con tu equipo de trabajo, con las personas con las que te relaciones para tratar y cerrar acuerdos. Ahí pueden haber conflictos diferencias. Tú de repente vas a querer que el entorno como tindes al mando te escuche y te diga sí, pero no vas a encontrar esto, no vas a encontrar la aprobación de los demás. Veo varias personas con las que podrías tener eh, situaciones de competencia o de conflicto simplemente por no ponerte de acuerdo. Y esto sí podría afectar el desarrollo de las cosas que tú quieres llegar a culminar esta semana. Se pueden interrumpir por subjetividades, puedes pelear y luego caer en chismes y en intrigas y esto tú lo tienes que evitar. Lo importante es controlarte, no tratar de tener el control de las situaciones externas para que todo pueda manejarse bien. En la parte sentimental, de alguna forma vas a llamar la atención de una persona que tú quieres que cambie, vas a decir cosas claras, pero esta persona aún es inmadura, aún le cuesta cambiar y desde otro ángulo cortas con personas y situaciones negativas y esto de cortar con algo que no ha sido bueno en tu vida te libera, liberarte, de alguna forma también te va a permitir dejar atrás, soltar, por decirlo así, te va a dar una sensación de libertad. Para muchos Aries este fin de esta semana Va a ser positiva porque te liberas. Te liberas del recuerdo de alguien. Te liberas de un mal amor. Te liberas de conflictos por celos. Cortas con relaciones negativas y aparece también gente nueva en tu vida. Que eso va a ser súper positivo para ti. El número de suerte es el número 5. Continuamos con el siguiente signo. Ya me está complicando. Ya. El siguiente signo de Zodíaco. Regido por Venus. Vamos a ver qué le sale. En el tarot para las personas que tienen el sol en el signo del toro. Hay que ver dónde le queda el eclipse a los Tauro. ¿Me pueden ayudar, porfa, con la, con la pantalla? A ver un poquito más. Muchas gracias. Una nadita más. Ahí estamos, Tauro. Bien, el eclipse te cae en la casa 6. la 6 es la casa, por ejemplo, de los hábitos y de la salud. Entonces, no es la casa del trabajo, el trabajo es la 10. Está muy mal interpretada la casa 6. La casa 6 no tiene nada que ver con la agenda laboral, ni siquiera con los compañeros. Sí puede ser que tenga que ver con las mascotas. Entonces, cuida a las mascotas. Sus vacunas al día, todo perfecto, no hay problema más que eso, todo bien con tus mascotas, pero cuídalas un poquito, su alimentación, sus vacunas. Y otra cosa que va a ser muy importante, tus hábitos. Si tienes un hábito negativo, vas a cortar con ese hábito. Los eclipses le dan obsolescencia a las cosas. Como está Mercurio interviniendo en este eclipse, Mercurio son las comunicaciones o los aparatos de comunicación, puesto que a las seis antiguamente era la casa de los esclavos, pero los esclavos del siglo XXI son tu lavadora, tu frigi, tu horno microondas, tu celular. Y como es Mercurio, que es un aparato que tiene que ver con las comunicaciones, particularmente tu laptop, tu tablet, tu celular, todo eso es Mercurio. Si está Mercurio, que es todo lo que acabo de mencionar, pegado a un eclipse que tiene que ver con la muerte de las cosas, cuidado Tauro, porque se te puede malograr el celular y te vas a tener que comprar otro. Cuidado, Chucho, se te puede malograr tu celular. Vamos a ver qué le sale en el tarot para el signo del topo. Tauro. Esta va a ser una semana donde vas a de alguna forma asesorar, vas a ser como una persona muy consultada por tus conocimientos y por tu sabiduría. Si tú haces tarot, si haces terapias holísticas, si estás metido en el mundo de la psicología, si eres un asesor, si quieres hacer coach, si estás desarrollando temas de alguna forma de asesoría para otros, vas a tener clientela, va a ser una excelente semana para exponer tus conocimientos, te van a llamar, te van a buscar para asesorar, para guiar, para de alguna forma dirigir a otras personas y esto va a permitirte tener trabajo, va a ser una semana ideal para la parte laboral, vas a tener propuestas y vas a construir un proyecto con una persona que es joven y tiene ideas muy creativas, tus experiencias más las habilidades de esta persona te van a permitir construir algo. Va a ser una semana para estructurar, para trabajar mucho, para ver también los resultados de este trabajo, puesto que vas a tener colaboración de personas muy capacitadas para que tus proyectos se desarrollen positivamente. ¿Qué pasa en la parte sentimental? Más bien no marca así. Aquí cabe la posibilidad de alguna especie de ruptura o abrupto. Ten mucho cuidado con discutir, con perder de repente la calma, con sentir que tienes la razón, ser inflexible porque... Eh? Qué raro, ¿dónde está Mercurio? ¿Mercurio? Claro, pues de hecho, Mercu ¿por qué estoy hablando de Mercurio? Perdón, ¿dónde está? Tú eres de Venus. Venus está en el signo de escorpión. Ese es el tema. Venus está en signo de Marte. Y eso te puede llevar a pelear, Tauro. Tienes que tener mucho manejo de tus emociones, porque si tú rompes con alguien, luego te vas a sentir imposibilitado de resolver ese problema. Y todo tiene que ver con la comunicación. Mejora tu comunicación con la persona que amas y evita una discusión. Número de suerte el 9. Géminis. Vamos a ver el eclipse. Pantalla, por favor. El eclipse le va a caer a un Géminis en la casa 5. Entonces está relacionado con la ocultación de la luz eh, respecto a temas de hijos o romances. La 5 es la casa de la sexualidad o de los romances. Si tienes un romance que no define en relación y sientes que están jugando o estás jugando con alguien Géminis que te encanta jugar, es posible que este tiempo de eclipse finalices cosas que no tengan ya sentido de ser en tu vida. Vamos a ver qué le sale en el tarot para este signo del zodiaco. Atención para Géminis. Géminis, este va a ser una semana donde vas a romper con algo, pero te sientes un poco desorientado para comenzar situaciones nuevas. Es posible que hayan surgido situaciones de conflicto la semana pasada y estés acongojado con respecto a esta situación. Puedes empezar la semana así o desorientado o inseguro, sin ver las cosas totalmente claras, vinculando mucho tus emociones, de alguna forma incluso de repente habiendo discutido con una persona que es un signo de agua o alguien bien sensible. Entonces trata de arreglarte con los demás, con las personas que quieres, no discutas. Puedes cerrar la semana viendo un nuevo proyecto. Y esto especialmente para las personas de signo, del signo que últimamente han perdido trabajo, has perdido algo sales de algún tipo de derrota o de pérdida, pues habrá una oportunidad nueva para ti. Y esta oportunidad va a llegar a través de un contacto que tú subestimas bastante. Tú subestimas a personas que no tienen de repente en estos momentos gran cargo. Pues alguien que no tiene un gran cargo te va a buscar esta semana y te va a hacer alguna especie de, de ofrecimiento que va a ser muy positiva para ti. Si tú quieres estudiar, si quieres viajar, los nuevos inicios llegan también en el transcurso de esta semana. Con respecto a la parte sentimental, a ver, ¿qué está pasando? Me da la impresión que te estás alejando de alguien o se ha enfriado algo. Estás permitiendo que algo muera y, si bien tú no quieres retirarte, de repente esa persona que tú quieres sí lo haga. Mucho cuidado con cómo estás manejando tus emociones, cómo estás. Eh, vinculándote en el amor que tanto estás entregando y que tanto estás dejando morir porque si no se activa pasiones si no activas el tema del deseo con tu pareja si no te si no la llamas más seguido si no te haces presente peor aún si tú convives y llegas a la cama solo a dormir esa persona va a pensar en alejarse y si no lo va a pensar ella, quizá lo estés pensando tú, pero que las distancias y los aislamientos o los alejamientos no lleguen por frialdad, tú lo puedes evitar. Número de suerte, el 14. Bien, si deseas saber más acerca de ti o de tu destino, te invito a ingresar a mi página completamente renovada, solo para ti, jansandoval.com. En ella tienes acceso a un chat especializado en la lectura del tarot con una persona de mi equipo para que tú puedas conocer profundamente qué viene para ti, jansandoval.com. Si deseas que yo te lea las cartas, vea tu carta astral también, puedes comunicarte al 97 222 para cualquier información. Bien, vamos a continuar barajando un poquito. Vamos a ver también qué es lo que le sale en las cartas del tarot para las personas nacidas bajo el signo de la luna. Claro, vamos a mirar también un poco dónde le cae a una persona del signo de Cáncer el eclipse que tendremos este día 2, este miércoles. Vamos a ver la, la carta. ¿Dónde se mueve acá? Ahí está, unos minutitos más. Como verán, ahí está el signo de cáncer en el ascendente. Te cae en la casa 4, cáncer, el eclipse en los ámbitos de familia. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a los asuntos domésticos, familiares. Eh, quizá renovar cosas, sacar cosas que ya no estés utilizando en tu casa. Si tienes abuelos, personas mayores... Tienes que estar pendiente de ellos, cuidarlos más, darles más atención. Tu familia en este tiempo va a ser muy importante. Vamos a ver qué le sale en el tarot para el signo de cáncer esta semana. Cáncer, empiezas la semana con bastante desorientación. Me parece que hay varias cosas y proyectos que sientes están un poco en el aire y esto de alguna forma te hace pensar negativamente, crees que no vas a poder lograr tus metas y lo que tú tienes que, ha que hacer es callar esta, esta voz que te hace pensar cosas negativas. Ten cuidado con tu imaginación, tú eres una persona con un mundo interior muy rico y eso a veces te juega en contra porque es tan profunda tu imaginación y tus emociones que empiezas a hacerte de fantasías y de películas que a veces no tienen que ver con la realidad y te traumas y pierdes el sueño y pierdes esta, esta posibilidad pues de descansar, de alguna forma está tu sistema nervioso un tanto alterado y esto no te permite concretar lo que, hay, lo que ha quedado en el aire, las cosas que han quedado vacías se van a ir resolviendo. Pero no puedes ponerle tanto del tema mental y menos aún el estado de ansiedad te va a ayudar. Vas a cerrar la semana concretándolo todo, te cuento. Te marca la, la consolidación de tus objetivos y el apoyo de una persona que tiene muchas influencias para que todo pueda estructurarse en tu vida. Con respecto a la parte sentimental, me parece que hay noticias de una persona que viene de viaje, da la impresión que vas a tener una posibilidad de retomar algún tipo de vínculo, te vas a contactar con personas que no están actualmente en la ciudad en la que tú vives y es posible incluso que tengas una opción de conquista, un nuevo amor, una nueva oportunidad llega a tu vida amorosa. Número de suerte, el número 10. Siguiente signo del zodiaco, vamos a ver un poco los planetas para Leo esta semana y el eclipse. A ver no, mejor así moras, porque si uno está avanza lento. Mañana, mañana te voy a estar leyendo, Leo. Ahí está. Para el signo de Leo, el eclipse cae en la casa 3, el ámbito de las comunicaciones y los hermanos. Hay que tener un poco de cuidado en la manera en cómo tú te comuniques en el transcurso de esta semana y puedes de alguna forma tener problemas con las comunicaciones. Cómo te expreses va a ser fundamental en este tiempo de eclipse. Hay una ocultación de la luz en la casa 3 que es tu mente. Entonces, no tengas pensamientos oscuros, tienes que tener pensamientos luminosos, no caigas en ideas negativas, tienes que aprender a cultivar las ideas positivas en este tiempo de eclipse. Y como el eje 3.9 tiene que ver también con estudios, probablemente si estés estudiando tengas interrupción por trámites, papeles o no estés centrado en tus estudios y eso es lo que tú tienes que hacer para que todo avance bien. Continuamos con el mensaje del tarot para este signo del zodiaco. Atención para Leo. Leo, esta va a ser una semana donde vas a estar evaluando la posibilidad de un nuevo inicio. Vas a analizar mucho vas a tu mente es la que va a estar enfocada en una estrategia para comenzar un proyecto, para iniciar algo, pero vas a tomarte todo el tiempo del mundo por algunas implicancias que de repente no están completamente resueltas, te vas a tomar el tiempo necesario antes de comenzar algo que de repente ya prácticamente está al frente. Te van a decir de repente, ya tienes que comenzar esto, ya está este proyecto, tenemos que lanzarlo y tú vas a decir, no, no, no es el momento, tengo que esperar, tengo que evaluar, tengo que meditarlo, tengo que buscarle una fecha para poder iniciarlo. Entonces, te vas a dar un poco de largas, le vas a dar de largas a las cosas y sí es posible que alguien se moleste por esta actitud o este comportamiento, tienes que comunicar a los demás tus decisiones de aplazar algunos proyectos. Si tú quieres iniciar algo va a demorar, así que paciencia también si el impulsivo eres tú. Con respecto a la parte sentimental, hay una persona con la que vas a tener alguna especie de comunicación o de contacto, pero es alguien que te agrada y no te agrada o no te llena totalmente y de alguna forma tienes algún comportamiento poco claro frente a esta persona o podrías tenerlo esta semana y esta persona se puede sentir mal por tu actitud y vas a tener que ser muy frontal. Si algo no te parece o algo tú quieres soltarlo, tienes que decirlo. Pero esperar que esa persona interprete tus medios lenguajes no va a funcionar. Sé claro con la gente, sé clara con la gente y define esta situación de saliente o no saliente que estás viviendo con alguien. Número de suerte, el 3. Siguiente signo de zodiaco, una miradita nomás para el signo de Virgo. A ver, ya me pasé. Un poquito menos, no, acá con hora, ahí está. En la casa 2. Bueno, Virgo, es importante que en el transcurso de este tiempo de eclipse, que más o menos la influencia son por seis meses, cuides todo lo que tenga que ver con dinero, con tus inversiones, como se da en el signo de Libra, todo lo que es alianzas y dinero. No gastes con personas, de repente, por ejemplo, quieres hacer una inversión, no lo hagas de a dos, no establezcas sociedades fuertes estos próximos seis meses, todo bien firmado, todo bien pactado, porque recuerda que el eclipse puede ser algún tipo de pérdida y si te cae en el sector económico, te anuncia que estos próximos seis meses tienes que cuidar mucho tu economía, especialmente sociedades, por ser este eclipse en el signo de Libra. Virgo, esta va a ser una semana de mucho trabajo, de bastante esfuerzo, donde vas a tener la posibilidad de trabajar en equipo algún proyecto, pero de manera productiva. Esta sí va a ser una semana rentable. Vas a tener el apoyo, la alianza con una figura femenina que te va a ayudar en todo lo que tú tienes planificado. A partir del tercer día de esta semana, que sería el miércoles, esta figura femenina comenzará a manifestarse, a ponerse al frente y con ella puedes tocar algunos temas económicos o la posibilidad de algún tipo de préstamos. Si estás buscando y va a ser muy favorable, cosecha y éxito, dice el tarot. Con respecto a la parte sentimental, cuidado con las mentiras, con las medias verdades, con fallarle a alguien, porque podrías estar predisponiéndote a un distanciamiento, a un alejamiento por no ser transparente y tú te podrías alejar incluso de alguien que no está actuando con claridad esta semana. Número de suerte número 15. Bueno, momento de preguntas, cuéntame soraida Así es, Jan. Empezamos con la primera pregunta y que dice así. Hola, Jan. Soy Rosalinda Pinedo del 4 de febrero del año 78. Me gustaría saber si voy a conocer pareja este año, ya que me da mucha ilusión volver a enamorarme. Ay, vamos a ver, vamos a ver. Ella es Rosalinda. Rosalinda Pinedo. Quiere Acuario, sí. Ella quiere saber si se va a volver a enamorar. Vamos a ver, vamos a echarle muy buena vibra a las cartas para ver si Rosalinda logra volverse a enamorar. Mira, a mí me parece que vas a tener definitivamente bueno. oportunidades. Sí. Yo veo un extranjero que de verdad me parece un pata joven. Eh, no sé, lo ve exitoso. Debe de estar este hombre viviendo en una ciudad o en un país que tiene mucho que ver con el calor o con el sol, o sea, viene de una zona, no sé, me parece que es del norte, pero yo lo veo extranjero, guapo, atractivo, pero no sé si tú lo vas a tomar como poco importante. Siento que de alguna forma ya debe de haber gente interesada en ti, pero hasta el momento tú debes de pensar de que no y no le estás dando seriedad a nadie que se pueda presentar. Luego me parece que vas a conocer un chivolo, una, gente, una persona joven. Esto lo veo más que nada a partir del verano de este año, mira diciembre enero aparece esta persona que es un chico joven, me parece como se le dice colágeno, no? <laughs> un colágeno de repente poco importante en tu vida y luego veo dos más que uno uno se sí iba a ser bien maduro. Es que de verdad veo varios. Vas a estar en un aplicativo, mi hermana. Me parece que tú te vas a meter, no sé, bam, hay algo así en tu vida, creo. Porque veo varios compadres: uno, dos, tres, el mocoso este, el tercero, el cuarto es este hombre. O sea, sí, veo varios, pero no me sale ninguna carta ligada al amor de tu vida. Así que vuelvo a preguntar si va a encontrar algo serio. Porque salen varios, pero no sale nada como trascendente, ¿no? A ver, cinco más. Sí, pero va a haber uno que te va a hacer un dolor de cabeza tremendo. Eh, no, yo creo que este año no. Yo creo que este año 2025, por preguntando ya para el próximo año, no va, a aparecer, no va a aparecer el amor de tu vida. Sí varias personas, sí varias personas, pero no veo momentáneamente un amor importante. Hay que esperar, hay un tiempo más de espera, hay un tiempo más de soledad. Si sí aparece un buen amor en tu vida, pero debe ser esto entre el 2026 y 2027, puesto que el 2025 hay muchas personas, pero no un amor consistente. Bueno, muchísimas gracias, lectura muy amplia. Si deseas saber más, más detalles de esta persona o de estas personas, porque mira que multiplicado ha venido. Puedes comunicarte a jansandoval.com, ingresar a mi página web, perdón, sandoval.com, En ella tienes acceso a un chat especializado en la lectura del tarot para que una persona con profundos conocimientos de los símbolos de las cartas de alguna forma interprete sus mensajes para ti, sandoval.com. Si deseas que lo haga yo, encantadísimo de la vida, puedes comunicarte al 9727 09222 para mayores informes. Bien, vamos a ver el eclipse para Libra. Libra, te cae en el ascendente. Eh, me encanta mover esta ruedita. Ahí, te cae en la casa uno, tiene que ver contigo. Por lo tanto, puedes anular o cambiar cosas con respecto a tu personalidad. Vas a tener una etapa de cambios y de transformaciones importantes dentro de ti. Cuídate de resfríos, cuídate de alergias, toma bastantes vitaminas. Porque ya sabemos que un eclipse suele afectar al sol, que es la vitalidad cuando el eclipse es solar. Bien, barajando un poquito. Vamos a ver ahora qué le sale en el tarot para las personas regidas por Venus. Ya ha salido la carta de Venus ahí luciéndose un poquito, la Emperatriz. Atención para el signo de Libra esta semana. A ver. Libra, de alguna forma tú tienes cierta angustia y miedo por una persona que consideras te está fallando o te está engañando o no está siendo sincera contigo a nivel de proyectos o a nivel laboral. Y sí, es verdad, hay una persona que no está siendo honesta. Te pueden estar engañando en estos momentos, tienes y tú lo percibes, tú lo sientes. Ya hay alguien que te está dando como largas, a fechas, o te dice, "Te voy a llamar, mañana te escribo, no te preocupes, mañana te paso el informe, y no te están pasando nada" y están pasando los días y tú ya estás de alguna forma sintiendo que todo se te puede derrumbar por esta persona que está cometiendo muchísimos errores, pero antes de cierre de semana todo da un giro positivo y a tu favor. Y aquello que parecía no cerrarse, lo cierras, pero anda eliminando a gente que no es transparente para que tus proyectos y tus ideas realmente se puedan concretar en menor tiempo. Con respecto a la parte sentimental, te has estado bloqueando o poniendo muy hermética o hermético o no fluyendo en el amor, pero esta semana hay una comunicación muy armoniosa y positiva con una persona que es muy importante en tu vida. Va a ser una semana de reconciliación, de unión en el amor, donde vas a sentir por fin que los lazos con las personas que quieres se estrechan verdaderamente. Semana ideal para las reconciliaciones. El número de suerte, el número 2. Continuamos con el siguiente signo del zodiaco, Escorpio. Vamos a ver el eclipse para Escorpión, a ver si la carta me ayuda. Ya me pasé. Acá está. Bien, para Escorpio, Escorpio te cae en la casa 12. Es que no está mala. ¿eh? La casa 12 son los enemigos. Y si un eclipse enferma o elimina Esperemos que solamente eliminen en el sentido de que se vayan de tu vida. Se te van los enemigos, escorpio Se te van los enemigos. Algo le van a pasar a tus enemigos. Puede ser, por ejemplo, pensando un poco en la posición de una, de una ocultación de la luz en 12, si hablamos de enemigos, que empiecen como que a pasarle cosas o a desaparecer esa gente que ha estado, pero apuñalando, apuñalándote mal. no Van a desaparecer. Hay un final de gente negativa en tu círculo. Vamos a ver qué le sale en el tarot para el signo de Escorpio. Escorpio, empiezas la semana con ciertas complicaciones producidas por desacuerdos o falta de convenios o alianzas con tu equipo. Estás discutiendo o están discutiendo en tu entorno y esto ha generado que todo se pueda dilatar. Va a ser una semana de ciertas demoras. Tú vas a luchar contra estos obstáculos y vas a luchar contra estas demoras, pero tienes que buscar la forma correcta porque enfrentar, confrontar, discutir y pelear no es la manera correcta. Hay algo que se va a dilatar, hay algo que se va a dilatar, que se va a demorar. Y de verdad que tiene más relación con complicaciones con tu equipo. Pero la manera para resolver estas incidencias, estas complicaciones o estas demoras no es discutir y eso tú lo tienes que evitar. En paz vas a resolver más que en guerra. En el ámbito personal o amoroso termina ese tiempo de soledad, de encriptamiento, de distancias. Hay una noticia para ti y un nuevo inicio. Esa persona que parecía no responder tus mensajes o haber desaparecido de tu vida se vuelve a acercar con la intención de iniciar algo contigo. Número de suerte, el número 21. Seguimos con el signo de Sagitario, vamos a ver dos signos, dos horas más. Ahí está. Tenemos el ascendente en Sagitario y el eclipse en la casa 11. Eso quiere decir que para las personas de Sagitario este eclipse puede de alguna forma incidir en sus grupos sociales, en las amistades, quiere decir Sagitario que es un tiempo para evaluar si sigues hablándote con determinadas personas, ¿cómo decirlo? No Hay gente que siempre tú tienes en la posición de mi mejor amigo, mi mejor amigo, pero esas personas también te tienen calificado de esa manera, es, es, realmente es, es un resonar, estás con las personas correctas, este tiempo de eclipse vas a anular y vas a definir si sigues con el mismo círculo o no. Continuamos con este signo del zodiaco regido por Júpiter, el planeta de la expansión. Vamos a ver qué le sale en el tarot para el signo de Sagitario. Sagitario va a ser una semana inicialmente de bastante trabajo y de mucho esfuerzo para ti. Mucho cuidado con los proyectos que puedas hacer de forma impulsiva, porque veo que te quieres arriesgar a algo y puedes equivocarte en el riesgo. Tú eres un signo con un gran optimismo, te sientes siempre muy seguro de dónde ir y cómo dirigirte, pero podrías equivocarte en las formas o de repente en la falta de estrategia y en la aceleración del tiempo. Si aceleras las cosas, de alguna forma tú estás desconfiando en esto que te están proponiendo, pero te vas a animar a hacerlo. Y sí, no es prudente, no es el tiempo, tienes que esperar, se puede perder algo en el transcurso de esta semana por no fijarte bien en cómo debes de desarrollar esa idea que tanto te entusiasma, control, manejo y no aceleres nada. En la parte sentimental, de alguna forma sale a la luz una situación que puede llevarte a pelear con tu pareja. Lo importante es decir la verdad. Si tú sigues quizá eh, hablando algo a media verdad, diciendo una media verdad, se podría complicar una situación con esa persona que amas. Pero si tú actúas desde la transparencia, este problema de tensión que puedes tener esta semana en el amor se logra resolver. El número de suerte, el número 22. Momentos de pregunta. Cuéntame, Edita. Así es, Jan. Ahora tenemos la siguiente pregunta que dice así: Buenos días, Jan. Soy Jonathan Valdés del signo de Leo, del 12 de agosto del año 95. Me gustaría saber si llegaría a formalizar una relación con la persona que estoy conociendo. Ah, caramba. Ya sí, muy bien. Interesante la pregunta. Vamos a ver si Jonathan Valdés, él es Leo, si Jonathan Valdés va a formalizar una relación, Jonathan, con la persona que él actualmente está conociendo. Cinco cartas para la historia. Vamos a ver. Ahí está la salida. Ahí estás tú. Mm, mira, me parece que la chica o la persona con la que tú estás saliendo ha estado padeciendo mucho por otro pata. O sea, acá debe de haber una persona antes que tú y de verdad que la pobre persona ha estado, la pobre chica me imagino, ha estado torturada con respecto a esta persona y tú eres como un bálsamo. Eh, sí le estás transmitiendo confianza, se siente muy afín a ti, ustedes están como que muy bonitos, al parecer vas a formalizar con ella un par de semanas, en un par de meses están iniciando algo, pero tu comportamiento a veces va a ser de tener el control o de celarla y te vas a parecer a esta persona con la que ella sufrió muchísimo y ella podría desconfiar de ti si te ve una postura que no es así que mucho cuidado con tu actitud y tu forma y mucho cuidado con otra chica que va a aparecer en unos meses en tu vida porque es una chica que te va a traer físicamente esta segunda mujer, persona que marca en, en un futuro mediano si tú caes con esta segunda persona que te va a traer mucho por su cuerpo y por su actitud de seductora, más no por su, por su sinceridad, si tú caes en una triangulación, vas a perder a esta chica que sale de una pésima situación amorosa y que no quiere por nada del mundo perder su tiempo con nadie. Así que o actúas bien y mantienes en equilibrio tu carácter o pierdes una oportunidad con alguien que es sincera y que sí desea conocerte. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan. Si deseas saber más acerca de ti y acerca de esta historia, ingresa a mi página jansandoval.com, en ella tienes acceso a un chat especializado en la lectura del tarot, para que una persona con profundos conocimientos de los símbolos de la baraja te ayude. jansandoval.com. Si deseas que lo haga yo, comunícate al 972709222 para cualquier información. Bien, continuamos con los signos del zodiaco. Estamos ya con Capricornio. Capricornio, el eclipse te cae en la casa del trabajo, eso quiere decir que tienes que tener un poco de cuidado con tus temas laborales, podrían caerse algunos proyectos, podrían haber anulación de jefaturas, que salga un jefe que entre otro, que salga un gerente que entre otro, cambios en la estructura laboral para estos tiempos de eclipse que en promedio son seis meses. Vamos a ver qué le sale en el tarot para este siguiente signo zodiacal, una barajadita. Consultemos a la baraja del tarot. El destino esta semana de las personas que han nacido con el sol o con el ascendente en el signo de Capricornio. Atención. Capricornio esta va a ser una semana para cerrar acuerdos. Me parece que tienes la posibilidad de llegar a un acuerdo a un pacto importante en el transcurso de esta semana. Todo lo que tenga que ver con el exterior, con temas por ejemplo ligados a exportaciones, importaciones, incluso si estás estudiando, si tienes temas eh, académicos por desarrollar, pues vas a desarrollarlos y bastante bien. Cierras acuerdos muy positivos para ti. Empiezas la semana, me parece con estas alianzas, con estos convenios, con estos pactos que terminan a tu favor. Pero qué está pasando hay un tema familiar que tú estás ignorando, hay un tema en el hogar que de alguna forma tú no estás atendiendo, estás dejando pasar cuestiones familiares que es importante atender, porque ¿qué va a pasar después? Tú vas a sentir que la gente que tú quieres se puede alejar de ti. Tienes que tratar de estar más atento a tus seres queridos y resolver los asuntos familiares que te importan mucho. En la parte sentimental, termina este tiempo de encriptamiento, termina un tiempo de soledad, llega un momento muy ideal en el amor. Me parece que esta semana va a aparecer el amor, puede también aparecer una actitud de, distinta de tu parte, que es raro en ti, Capricornio, pero veo más sonrisas, más encanto, más coquetería, por decirlo así, de tu parte para con el mundo y esto puede acercar un nuevo amor. Número de suerte, el 19. Seguimos con el signo de Acuario. Acuario, el eclipse te cae en la casa 9. Si tienes temas académicos, cuidado porque podrían surgir cuestiones eh, académicas que se compliquen, estudios que podrían tener retrasos. Si tienes viajes, coordínalos muy bien para que no tengas problemas con ningún tema de viaje. Y si de alguna forma estás cuestionando tus creencias espirituales o religiosas o filosóficas, este es el tiempo en donde elimines algunas para dar paso a nuevas creencias, para que de alguna forma tu visión del mundo cambie y mejore. Es el tiempo ideal para hacerlo. Atención para el signo de Acuario. Acuario, esta va a ser una semana donde dejas atrás situaciones que no han estado funcionando en tu vida. Marca como que si hubieses tenido descuidos, desórdenes y quizá de repente has hecho estrategias que en vez de facilitarte las cosas te las han complicado. Ahora hay un giro de circunstancias y una oportunidad laboral que va a ser muy positiva para ti. El destino tiene deparado para ti un cambio y este cambio atrae una oferta. Llega una oferta, tú no la vas a esperar, no la estás esperando. Es dada por la mano del destino, por la mano divina, por el Padre. De arriba viene algo para ti esta semana y va a ser muy favorable, un giro en tu suerte. 180 cambian las circunstancias para ti y tienes que tomar esta oportunidad porque es es positiva y te puede dar estabilidad laboral y económica. Con respecto a la parte sentimental, pensaría por el 10 de oros inicialmente de tipo familiar. Hay cuestiones que de repente tú no estás atendiendo con tus seres queridos y en el transcurso de estos días estos asuntos salen a flote nuevamente. No te distancies, no te alejes, no pierdas contacto ni actúes con frialdad con las personas que quieres porque va a ser un tiempo en donde ellos te van a necesitar. Y me parece que vas a tener noticias de una persona que ha estado de viaje, que está por regresar pronto, esta persona viene de afuera o viene de viaje, viene del extranjero y vas a retomar contacto con ella. Inicialmente va a ser un contacto frío, pero poco a poco las cosas se van a poner más cálidas entre los dos. Número de suerte, el número 6. Finalicemos con Pisces. Pisces, el eclipse te cae en la casa 8. Esto cabe la posibilidad, traiga asuntos con pérdidas, cuidado, eclipse, pérdidas que tengan que ver con bancos. Casa 8, todo ligado. A, endeudamiento tiene que ver con este sector de la carta astral, así que mucho cuidado con tu crédito, con cómo manejes tus tarjetas Pisces para que no tengas ningún tipo de problema después. Vamos a barajar y vamos a ver qué le sale en el tarot para el signo de Pisces esta semana. Atención. Pisis, esta va a ser una semana para ti donde me parece que vas a tener por fin una solución a esas dudas que has estado teniendo a nivel laboral. Te van a hablar de una alianza, de una sociedad muy importante. Tienes una oferta que te va a hacer resaltar. Tú estás brillando, me parece, a nivel laboral por tu capacidad. Y alguien podría buscarte a plantearte un tema de trabajo, de alianza importante en el transcurso de esta semana. Pero ten cuidado en atarte más bien a problemas si aceptas esta oferta, si aceptas esta posibilidad de trabajar de a dos o en sociedad, porque puede ser que luego te sientas enganchado y eso más bien no te haga crecer, sino estancarte. Te lo van a pintar como algo luminoso, ¿eh? te lo van a pintar como algo que te conviene, que es lo mejor para ti, tú incluso lo puedes ver así, pero tienes que ver... Tienes que ver bien el contrato y cómo se va a manejar económicamente para que tú luego no sientas que se ha frenado todo. Y es posible que antes de cierre de semana se estanquen algunas cosas que de alguna forma tú estés desarrollando. Vas a tener que invertir más tiempo y ser mucho más calmo y saber esperar ante algunas demoras que pueden presentarse el fin de semana. Con respecto a la parte sentimental, luego de dudas y de inseguridades, esa persona por fin se comunica contigo y logra avanzar esa relación que parecía estancada. Número de suerte, el 8. Bueno, si deseas saber más acerca de ti o de tu destino, ingresa a mi página yansandoval.com. En ella tienes acceso, ya sabes, a un chat especializado en la lectura. Del tarot, para que una persona de mi equipo pueda ayudarte a través de la simbología del tarot a saber sobre tu futuro. jansandoval.com Consultas conmigo al 9727 09222 para cualquier información. Bueno, espero que tengas una semana extraordinaria, un inicio de octubre increíble y nos vemos el próximo lunes.